7:46 minutos, llegó el momento de la verdad, Oscar. ¿Estás preparado? Sí, sí. Jura solemnemente decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Ya comenzó mintiendo porque su cuestionario flash comienza así. Dime dos versículos de la Biblia. Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Los mandamientos de la ley de Dios. Ok. Tres cosas que detestas de ser rector. Tantas reuniones. Ok. Cuando me critican. Ok. Tener que estar mañana, tarde y noche y madrugada. Una cosa que no te guste de urbe. Nada. ¿Te gusta todo? Todo. Puede ser. Una todo. Cosa que no te guste. No sé, no me paso. ¿Cuál es el límite de tu tarjeta de crédito? 3 millones. Okay. ¿Un error que cometió tu padre y que jamás te permitirías cometer? El tiempo a dedicación a sus hijos. Por cuestiones de trabajo que son totalmente justificados. ¿Posarías desnudo para una revista por una causa benéfica? Negativo. ¿Tres cosas que jamás harías? ¿Tres cosas que jamás harías? Tirarme de un paracaídas. Okay. No lo haría. Odio las montañas rusas. No. Las atracciones esas extremas. Siento okay. demasiado vértigo. No me gusta emborracharme, te lo juro. No me gusta okay. porque yo lo he pasado muchas veces y la sensación post no me gusta. Prefiero alegrarme un poquito y llegar hasta allí. Completa la frase. Y en la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme. Repito, y en la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme. No le soples ahora. No, paso. Ok, deletrea deliberadamente. DELIBERADAMENT. ¿Cómo se llama el productor general de Urbe FM? Ángel Bustillos. El productor general. Ángel es el director. El productor general de Urbe FM. Héctor. Muy bien. Nombra dos cantantes de trap. Dios, no sé. Raspado. Una multiplicación que dé como resultado 63. Una multiplicación. Que dé como resultado 63. 63. Uh-huh. 8 por 8 son 64. Paso. Ok. ¿Cómo se llamaba el teniente amigo de Forrest Gump? Lieutenant Dan. ¿Por qué los portugueses venden pan francés y no pan portugués? Ni idea. ¿Cuánto costó la planta eléctrica mejor conocida como Springfield de la urbe? Como 3 millones aproximadamente de los verdes. Sí. Si te ponen a escoger, ¿qué eliges? ¿Poder o dinero? ¿Y por qué? Elegiría poder. ¿Por qué? Con el poder se conseguiría el dinero después. Este fue el cuestionario flash para Oscar José Belloso. Desde este lado del patio nosotros avanzamos y al regreso lo vamos a escuchar cantar. Porque todos los invitados de este lado del patio cantan en el patio.